Vamos al recreo. Lo siento, prefiero quedarme a practicar el baile. Es que pronto será la actuación. Sentimos interrumpir la emisión, pero acaba de producirse una terrible noticia. Conectamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Buenos días, Petco. Cuéntanos. Efectivamente, el Servicio Geológico de los Estados Unidos acaba de emitir el siguiente comunicado. El día 21 de mayo, mañana concretamente, se producirá en las proximidades de Canarias un tsunami descomunal que hará desaparecer las Islas Canarias del planeta Tierra. ¿Qué te pasa, Persica? ¿Has visto un fantasma? No te lo vas a creer. He visto por las noticias que el 21 de mayo habrá un tsunami que arrasará con todas las Islas Canarias. ¿En serio? ¡Sí! ¿Qué cara? ¿Qué les pasa? Cuéntaselo, Laila. Los americanos han dicho por las noticias que habrá un tsunami tan bestial que borrará del mapa de las Islas Canarias. ¡No me fastidien! Si van lo dicen los americanos, mal asunto. La pregunta del siglo, ¿cómo lo vamos a detener? Es muy fácil. Título, 6 niños de 10 años contra el tsunami. No me hagas reír. Agua, por favor. ¿Quién eres? No te dejas ver por aquí mucho, ¿verdad? Me he perdido, no sé dónde están mis padres. ¿Dónde vives? Por favor, no se rían. En el mar. ¿Y sabes dónde vivo yo? En la luna. Eso es lo que dice mi profe. Eso es muy chico. Su vaso de agua, señorita. ¿Qué vas a hacer con ese vasito? ¿No ven que es una sirena? ¿Y si es una sirena, podría irnos con el tsunami? ¿Tsunami? Han dicho tsunami. El mar está muy raro y por eso me desorienté y me perdí. Eso dicen las noticias. Les ayudaré, pero antes necesito más agua. Apenas ya puedo respirar. Tengo una idea. Los de infantil han sacado la piscina hoy. Vamos a pedirle permiso a la maestra. Vamos. ¿Lo de infantil ya ha terminado con la piscina? Buenos días, sí. Tenemos una urgencia, ¿podemos utilizarla? Vale, dirísela y luego me cuentan para qué era. Vale. Realmente ella es una sirena. Ella nos podría ayudar con lo del tsunami. Me siento